te permiten a vos sugerirle con vos como subalterno y el castigo no le sugieres. ¿Sacó afuera? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo, ¿qué voy a decir? Nada, lo que sí yo escuché que venía en mi corazón es que él iba a pedir la autorización a Evo Morales. Estos son los detalles de las últimas horas de Evo Morales en el poder de parte del general Gonzalo Terceros, que va mostrando en estos cuadros que le mostramos a esta hora de la tarde en F10 Noticias Meridiano. Desde intenciones de quemar la ciudad de La Paz hasta la conformación de un ejército de civiles para enfrentar presuntamente a los ciudadanos y cívicos movilizados en 2019, fueron expuestos en la declaración del excomandante de las Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros. En su declaración ante la policía, tras su detención por el supuesto caso de golpe de Estado, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, revela que Evo Morales y Álvaro García Linera lo amenazaron el 11 de noviembre de 2019 con incendiar el país, específicamente la ciudad de La Paz, si no les permitían despegar el avión rumbo a su refugio en México. La declaración informativa realizada el pasado 3 de julio de 2021 da a conocer que el exmandatario ordenó días antes de su renuncia que las Fuerzas Aéreas alojen a 2.000 dirigentes para contrarrestar las movilizaciones cívicas en el país. 3 horas antes de que Evo Morales renuncie a la presidencia en Chimoré, el 10 de noviembre de 2019, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, ya sabía de la decisión del líder del MAS, asegura parte de la declaración. La declaración escrita cuenta con 20 páginas de las que F10 Noticias extrajo las ideas principales. Ahora vamos a ir con más sobre este tema, pero con nuestra jefa de prensa, Beatriz Cahuaza, en sala de prensa. Gracias por seguir en sintonía de F10 Noticias. Vamos a contactarnos directamente hasta Santa Cruz de la Sierra. Está el coronel Jorge Santiesteban con nosotros, abogado de los dos jefes militares que en las últimas horas fueron detenidos, y entendemos que uno de ellos ya fue trasladado en horas de la mañana hasta la cárcel de Palmasola. Coronel, gracias por este contacto. ¿Cuál es la situación jurídica de ambos militares, jefes militares que fueron puestos a disposición de la justicia por el supuesto caso de golpe de Estado? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. Gusto de saludarla a su programa, la audiencia que tiene, y decirle que la situación jurídica de el general Terceros, así como del almirante Sarsuri, es de en calidad de imputados por el Ministerio Público y con detención preventiva durante 4 meses en el penal de Palmasola, el general Tercero, y en el penal de Patacamaya, el almirante Jarjuri. Están imputados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Se les atribuye el peligro de obstaculización. Esos fueron los argumentos de la juez de turno para la detención preventiva. Entonces nosotros obviamente que rechazamos esa resolución, no estamos de acuerdo porque no han escuchado los argumentos de la defensa adecuadamente, y además que la audiencia de medidas cautelares fue desarrollada de una manera violenta, rápida, que no daba tiempo para que la defensa se provea de todos los elementos necesarios y conocimiento del caso, precisamente en detalle, porque lo hicieron en menos de 24 horas. Uh-huh. Coronel, ¿qué responsabilidad o grado de responsabilidad tendrían ambos jefes militares que hoy están imputados? Según los elementos de la juez, es en el grado de obstaculización, que ellos puedan influenciar con sus camaradas para interferir en el proceso. Primer elemento. El segundo, de que ellos puedan hacer uso de su influencia
en grado y en conocimiento y del entorno que tienen para destruir, modificar o hacer desaparecer documentación importante para el proceso. Uh-huh. Entonces, esos son los dos elementos en el que se ha basado la juez para detener a estos dos jefes militares. Y mire usted la incongruencia, porque esos dos jefes militares, a pesar que son de la reserva activa, son dependientes del comando en jefe de las Fuerzas Armadas, dependen del comandante en jefe, y el comandante en jefe les ha dado la espalda, está mirando a otro lado, no está mirando lo que está sucediendo con sus subalternos o con sus camaradas, perdón. En ese entonces, no tienen influencia de ninguna naturaleza, Beatriz. Uh-huh. En ese entonces, William Calimán estaba comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está William Calimán? ¿Por qué él, como comandante, como cabeza de las Fuerzas Armadas en ese entonces, no está entre los detenidos, aprehendidos o entre quienes son convocados por el Poder Judicial? Bueno, el general Calimán está en la clandestinidad. Se desconoce si está en Bolivia o si está fuera de las fronteras de Bolivia. Y se desconoce su paradero, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, al hacernos cargo de este caso, estamos confrontando una situación muy distinta a la que han asumido otros jefes militares, incluso el general Orellana. Seguramente ellos tienen su razón porque aquí no se hace justicia. Pero estos militares, a pesar de una justicia mal manejada y cooptada por el gobierno del Estado, ellos se han quedado para decir su verdad. Se han quedado en el país para que el Ministerio Público, la justicia y la sociedad boliviana los escuche y digan la verdad para llegar a la verdad histórica de los hechos y este caso tenga pues un fin en algún momento dado, más temprano que tarde, porque no podemos estar en una situación en la que la misma sociedad vive en la inseguridad por la justicia, emanada por una serie de consignas políticas en las que fiscales, investigadores y jueces no obran conforme a ley, vulneran los derechos elementales y peor más ahí, profundizan la falta o la ausencia de un Estado de Derecho en el país. General, la pregunta final. Entendemos que en horas de la mañana se envió a la cárcel de Palmasola al general Terceros. ¿Cuál es la suerte del general Sarsuri? El general Sarsuri, ya ha sido trasladado también a Patacamaya. Lo van a instalar en ese lugar. Y ahí va a guardar la detención igual el misma cantidad de tiempo, de cuatro meses. Está imputado por los mismos delitos. Ambos han sido imputados por el mismo delito y por el mismo tiempo también. Nada más que la diferencia está en diferentes lugares, por cuanto el general Terceros ha presentado un documento, un certificado médico forense en el que se le detecta una enfermedad cardiovascular. Bueno, coronel Jorge Santiesteban, le agradecemos este contacto y vamos a invitar a nuestra audiencia a seguirnos esta noche porque en el Central Informativo de F10 Noticias, el coronel Jorge Santiesteban, como abogado de estos dos altos jefes militares, estará en entrevista con John Arandia. Le agradecemos este contacto, coronel. Muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, Beatriz, que tengan una feliz jornada. Gracias. El contacto hasta Santa Cruz de la Sierra. Amigos, sigan en sintonía de F10 Noticias.